Bueno, pues esto que acabáis de ver es un pequeño vídeo, ¿no?, que he hecho aprovechando que me he comprado unas Muroexce. Este vídeo no está patrocinado por Muroexce, por supuesto. Y una cosa muy sencilla, que está grabada y editada y publicada directamente desde un iPhone XS Max. Es una cosa que quería hacer desde hace mucho tiempo y no la llevaba a cabo con mi iPhone 6 porque, bueno, no era un dispositivo lo suficientemente capaz y potente para realizar todo este proceso, pero lo cierto es que el iPhone XS Max sí que da mucho juego, el procesador A12 Bionic es una auténtica bestia, y aunque la pantalla es cierto que, bueno, es un poco incómoda de trabajar en ella, me da mucha esperanza de cara a un próximo lanzamiento de un iPad Pro, y de todo lo que se podría hacer con este dispositivo, y creo que bueno, es divertido de hacer y que nos acerca, ¿no?, a esa idea de el iPhone como herramienta única, no para todo el mundo, porque sigue siendo mucho más cómodo utilizar un Mac, pero sí para muchos de nosotros. Así que nos vemos en la próxima.